Dios mío, estamos ya en Bogotá, qué puta frío tan horrible. Mi ubicación ahora mismo es secreta. Bueno, mentira, no es secreta. Ahora mismo somos unos hijoputas stalkers porque una de las mayores razones por las que estamos en el Estéreo Picnic, gracias al Mercado Pago, es para ver a Woz. Que pues por si no saben quién es Woz, obviamente, bueno, la chimba tiene que saber quién es Woz. Y tenemos leves sospechas de que se está quedando aquí. Bueno, no sé, pero bueno, se está quedando ahí. Entonces estamos, bueno, pues ahí están ellos, que no sé si los ven. Uy. Ahí están Melanie, Juanca, Melissa, no sé qué sé. Ah, pero van a comprar cervezas, creo. Espero que se esté yendo bien, creo que hay mucho viento. Yo creo que se está yendo como la mierda, que hueva yo. Y nada, les voy a estar informando porque me estoy quedando sin espacio. El problema es ese, que me estoy quedando sin espacio y estaba haciendo dos videos. Tengo que llegar al hotel ahorita a cuadrar todo porque tampoco puedo llegar al hotel de una. Y pues nada, les voy a estar contando todito. Una hora y media larguita, casi dos horas. No ha salido Woz, pero ha llegado puro famoso. ¿Cómo que Cardi B? Es Cardi B. Reposers, reposers. Fuimos a un grupo, es que Cardi B, pero nosotros no los conocíamos, pero pues estaban ahí. Se supone que adentro está Zetangana, pero no sabemos. Acá están todos ya sin nalgas. Y yo, Woz, está haciendo mucho frío. Sí, está haciendo mucho hijoputa frío. Woz, por favor, te lo pido, Woz. ¿Por qué no más hacemos cosas más extrañas de mierda? ¿Cómo que son? Pero es que vinieron de la nada de allá, vinieron de la derecha adentro. Intento número 37 de que Woz nos notice, ¿eh? Notice mi senpai. Manca su hijo de puta. Mira cómo es el cartelito. Pero sí. Estoy completamente seguro que este era el perfil de Woz, la gorra negra. Puta, si ¿sí nos podemos ir? O si es que no lo vamos. No, Woz no entró con camisa blanca. Está acá y pues puta ya va a decir que va a bajar. ¿En serio? ¿En serio? Y ya está cajeando. ¿Qué? Woz está a unos metros. Estamos a nada. A está nada. A unos ligeros metros. Estamos muy cerca de Woz. Ya lo vuelo, ya lo vuelo. Ay, estamos respirando el mismo aire, ven, estamos en el mismo lugar que Woz, ayuda. Te pido que no la rompa. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón, ey. Tengo, gano, book, boy. Realizado. Después de mucho rato, se logró el aguante, el aguante. Sí, mínimo se va a rumbear. No, si va a rumbear, va a rumbear a nombre del guaro amarillo y la cerveza. Le dimos guaro amarillo y cerveza. Y creo que le gustaron los regalos. Literalmente lo vamos a alcoholizar. Estamos muy felices. Estamos muy emocionados. Valió la pena todo. Valió la pena todo, definitivamente. Woz, si llegas a ver esto algún día, te amo con honra. Abrando el camino, llego en demonio. Hola, perdón por no haber actualizado mucho. Anoche llegué mamado, llegué cansadísimo. Pero pues ya estamos a nada de salir para el Estéreo Picnic. Y ya tengo una pinta en la chimba. Allá están Diego y Julián y Sandra, que nos van a acompañar pues al Estéreo Picnic. Las gemelas no han llegado, les quedó la tarde. Pues supone que vamos a ir todos juntos, va a ir más gente. Y pues nada, les voy a estar mostrando todo ahorita. De pronto voy a grabar más gonadas. Y espero que se me oiga bien porque hay mucho viento. Pocos minutos de ver a Woz, estamos en
acá. Ahorita mismo está Marina. Ella sí me apropes. Aquí está la parcera. En Saturno. Ahí pedí un McDonald's y me quedé pegado. Marica, me quedé ahí esperando el pedido. Hola. Dios las bendiga. ¿Cómo estás? No, yo sí me salgo desprotegidamente. Se nos dan los combos. Te invito a que des una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Chimbalea. ¿Qué opiniones sin voz? Estoy toda sudada. No tengo tentado, estoy toda ronca. Qué puta chimba. Viva vos, hija de la montaña, hijo de puta. Hue puta, qué conciertazo. Qué buena puta energía la de vos. No, vos, por favor, si es esto, vuelve, vuelve. Tiene que volver, casa. Ya, tiene que volver. Eso es un brasier. Un brasier en el piso. Ah, casi no me veo. ¿Cómo hago para cobrar esa mierda? Bueno, qué puta locura. Miren, miren qué bonito eso. Qué puta locura. Thank you, Colombia. I love you so much. I'm pretty naked. No. Everybody get home safe. Have a beautiful night. Ah, mi hay un buen puta sin pella, Nicolás. Otra, otra. Ah, ah,
Él está acá y no lo he podido ver. Naguara. Hola, Manuelito. Manuel está sin voz, marica. Lo sigo desde los 1000 seguidores. Me encontré a Manuelito por fin. Marica, por fin nos podemos ver. Está con los más esquiva. Mal parido, lo llamé por ahí 5 veces, pero no entraba. Marica, sí, qué mierda. Profesional, camarero profesional. Producción. No se ve. No me veo. Pero gaché el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío, un ruido que solo se entera.